Azcapotzalco, en comunidad. ¿Qué tal, amigos de Expresarte Internacional? Estamos aquí en Villas de Azcapotzalco con el maestro Iseo Noyola, quien es autor de este mural que estamos viendo detrás de nosotros. Queríamos platicar contigo, Iseo, gracias por darnos esta entrevista. Gracias a ti. ¿Cómo surge la idea de este mural? Cuéntanos un poco de cómo, cuál es el tema que vas a manejar en este mural. Mira, la idea de este mural es hacerle una alegoría a Quetzalcóatl y la leyenda del surgimiento del maíz, ¿no? Las hormigas. Ese es como el planteamiento de este mural. La idea es de que poder usar uno en una unidad habitacional es importante, el que tenga acceso a la gente a la expresión artística, por una parte, y por otra parte el hecho de poder usar algo como es un tanque de agua, con una gran imagen gráfica, artística, que pueda ser motivo de reflexión sobre qué somos, de dónde venimos y qué hacemos, ¿no? Entonces ahorita prácticamente vamos empezando el mural. El mural va a tener cuatro caras, son 450 metros más o menos cuadrados que se van a trabajar. Prácticamente estamos acoplando como el equipo de trabajo, y porque siempre la dimensión, una cosa es cuando tú lo tomas, cuantificas, haces números abajo, y otra ya cuando estás arriba, ¿no? Pues sí, vemos que es un gran reto poner andamios en esta torre tan alta, y estamos viendo la primera cara de este mural. Nos platicas que no es la cara principal, pero es la primera en donde se está probando ya de hecho el subirte a los andamios y todo ese asunto. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre esta leyenda? Mira, la leyenda, un poco lo que comenta, lo que dice las crónicas, es de que con los hombres primeros, mujeres primeras, de repente empezó la pregunta entre los dioses, pues que, de qué se iban a alimentar. Entonces, entre una cosa y otra que decían, pues vieron que, bueno, de repente salía alguna hormiga roja con granos de algo que parecía una semilla, probaron y vieron que era como lo posible, un posible alimento para estos hombres primeros que habían ensayado los dioses, ¿no? Entonces, con eso Quetzalcóatl decide ir a buscar este sustento, como al sustento primero, primigenio de la cultura de Mesoamérica, y para lo mismo se transforma en una hormiga negra, y acompaña a las hormigas rojas para bajar al inframundo, bajar bajo la tierra y encontrar que, bueno, ahí está una semilla que se va a llamar el maíz, y prácticamente con esto la saca, la muelen y la prueban los dioses primeros y se la llevan a los hombres. Y es la base de nuestra alimentación actual. Exactamente, es la base de nuestra alimentación actual, fundamental, pues, prácticamente para todo el desarrollo de nuestras culturas, ¿no? Este maíz como sustento prácticamente de toda una cosmovisión en torno a ella, ¿no? Llámale cocina, llámale tradición, llámale baile, llámale muchas cosas puede ser, ¿no? Cuéntanos ahora un poquito de ti, ¿qué has hecho antes? ¿Qué murales has hecho? ¿Y cómo llegaste a ser el encargado de este proyecto? Mira, en general, bueno, yo soy multidisciplinario, me gusta trabajar muchas cosas. Los murales no, generalmente los voy haciendo conforme hay un buen planteamiento de un muro, una buena comunidad, y en función de eso voy como decidiendo. Me gusta mucho hacer mural, pero trabajo la gráfica, trabajo ciertamente el diseño, trabajo la joyería. Me adjudico más que como artista, como artesano, ¿no? Me gusta participar en todos los procesos de construcción,
Yo soy de los que reivindicamos que es más importante hacer que consumir. Entonces, en función de eso, me gustan las muchas disciplinas. Y bueno, de repente habíamos ubicado esta torre. Hace muchos años trabajé otra torre que está por aquí cerca, en el Rosario Croc 2. Ahí hicimos algo de la leyenda de los soles y un trabajo conjunto con el delegado Pablo Moctezuma, que hubo la oportunidad de poder llevar a cabo este trabajo de esta envergadura, ¿no? Siempre es así emocionante saber que uno se puede subir a 32 metros y prácticamente contemplar media ciudad desde allá arriba y empezar a trazar y rayar los muros como lagartijas psicodélicas, ¿no? Está magnífico este mural. Vamos a ir siguiendo cómo lo vas desarrollando. Más o menos, ¿para cuándo piensas que se inaugure? Pues mira, realmente no quiero adelantarme a la inauguración. Primero trabajamos en el aquí y ahora, y ya dejaremos, pues no sé, unas 4 o 5 semanas, a ver cómo vamos chambeando, cómo nos deja el tiempo, que siempre es el dominio de hacer las cosas, ¿no? Pues estaremos muy pendientes, vamos a ir dando seguimiento y esperamos pronto verlo terminado y disfrutarlo. Bueno, aquí los espero para ese día. Muchas gracias. Para compartir esto. Sale, gracias. Azcapotzalco, en comunidad.